agradecemos hoy, Señor, que nos des el privilegio de mirarte a los ojos a través de nuestro niño santo. Te pido por mí, por Concha, mi esposa, y el hijo por ella concebido. Y por Mateo. Y te pido por Mateo, quien alguna vez fue jefe de esta familia. ¿Qué le pasa al niño, mamá? Son sus dolores santos, hijo. Cada sanación es un tormento para su cuerpo. Oremos por él. ¿A dónde va? Yo puedo ayudarlo. Me tienen que hacer caso. Tu lugar es aquí, con la familia que se te ha brindado. Tú ya no eres doctor, Damián. Ya no eres nada. ¿De verdad crees que soy tan idiota, Farca? Es imposible conseguir un virus como el ébola. ¿O que te fuiste a África y se la sacaste a un chango? Lucía, acabo de inyectarte ébola. Es mejor que te lo creas porque es cuestión de tiempo. A ver, hay dos o tres centros de control de enfermedades en el mundo que están equipados para estudiar un virus como ese. Bajo medidas de seguridad que un idiota como tú no podría traspasar. ¿O que llegaste y les dijiste, perdón, me podrían prestar un poquito de su ébola para inyectársela a una mujer y llevarla con un charlatán? No es tan sencillo. Exactamente, Farca. Nada es tan sencillo. Adiós. ¿A dónde vas? ¡Suéltame! Escúchame, no te equivoques. Tienes ébola. Te van a poner en cuarentena hasta el día en que te mueras. Tienes que confiar en mí. ¡Ayúdenme! No, Lucía. ¡Ayúdenme! Lucía, ¿qué haces? ¡Ese no me está atacando! No. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! El niño nos va a revelar su secreto. Lucía, ¡ayúdenme! Quieto, quieto. ¿Qué le pasa, señorita? Este hombre me está atacando. Llévatelo a los separos. Si no entiendes. ¡No tienes otra salida, Lucía! ¡Suéltame! ¡No te van a dejar! ¿Lo conoce? No. No sé ni quién es. Santiago, no podemos encontrarlo. El niño lo necesita ahora. ¿Se volvió a perder el doctor Radilla? Si quieres ayudar, vuelve a tu casa. Y reza, doctor. ¿Amanda? Hola, sí, es Lucía. ¿Estás en la clínica? ¿Y no hay nadie más por ahí? Sí, lo que pasa es que te voy a pedir tu ayuda con algo. Luego te explico, es una locura, pero bueno. Lo que sí es que te voy a pedir mucha discreción. ¡Santiago! ¡Aquí está, Santiago! ¡Santiago! Se está bebiendo, infeliz. Santiago, yo estaba... ¡No quiero explicaciones! Santiago, en esta condición él no puede ayudar a nadie. Dios guiará su mano. ¡Esto es absurdo! Sé cuál es tu juego, doctor, pero no va a funcionar conmigo. Santiago, yo también soy doctor y estoy sobrio. El niño ha mostrado su misericordia contigo porque sobreviviste a la serpiente, doctor. Nada más. Pero yo velo por su seguridad y no cuentas con mi confianza. ¡Está borracho! Ya tienes una labor en este pueblo. ¡Cúmplela con humildad!
Amanda, dime. Lucía, ¿dónde estás? En mi casa con mi papá. ¿Ya te llegaron los resultados? Estoy loca, ¿verdad? Tienes que tomarte esto con calma. No sé cómo pudo pasar. No. No puede ser. Cálmate, Lucía, por favor. Estás contagiada de ébola. No puedes moverte de donde estás. No puede ser. Tienes que comportarte como doctora. Mira, hay un porcentaje de gente que se ha sanado. Ajá, sí, el 10%. Estás desarrollando una vacuna. Tienes que tener calma. Una vacuna que va a estar lista en 10 años. No me chingues. Lo importante es que te quedes en tu casa. Sigues ahí, ¿no? Sí, ¿por? Tienes que tener calma. ¿Qué sucede? Tienes que ser responsable. Amanda, ¿qué hiciste? Esa cosa podía ser, Lucía. Tienes ébola. Por favor, no te resistas. Te vamos a ayudar. Quédate ahí, por favor. Ustedes no me pueden ayudar. Escúchame muy bien, me tengo que ir, ¿ok? ¿Qué pasa, hija? Nada de lo que te digan, ¿ok? Pues, bien. ¿Qué pasa? No voy a estar bien, ¿ok? Elena se está muriendo. Tenemos que enfrentar la realidad, niño. Con tu venia, yo puedo buscar una mujer. Una mujer como Ileana. ¿Tú? Guiado por tu instinto carnal, por tu lujuria de hombre, tú solo podrías conseguir una mujer sucia. Aleja las preocupaciones, Santiago. Mi padre ha elegido una nueva vida para mí. Hace tiempo. Lo sabes tan bien como yo. Aún piensas en la doctora, niño. Pero tú sabes muy bien que no va a volver. Mi padre traerá a Lucía. Ella es mi nueva vida. Así está escrito. Vas a cambiar tú lo que está escrito. Lucía, yo soy el único que te puede ayudar. Todos los demás quieren detenerte y ponerte en cuarentena.
ver, señores, el próximo viaje a Agua Azul está por salir. Les advierto que no todos van a poder subir, únicamente los que llevan más tiempo esperando y los que están más enfermos. Pase, pasen, pasen. Lo siento, señores, no cabe uno más. Los demás tienen que esperar el siguiente viaje. Pero mi esposa está grave. No espero un momento más. Lo siento, señor. ¿Qué quiere que yo haga? Hay gente que está esperando desde hace una semana para ver al niño. Lo siento. No se preocupe, señorita. No le pasó nada. Gracias. Venga conmigo. Les voy a pedir que no saquen las manos ni las metan al agua. Por aquí está lleno de cocodrilos y otros bichos. No pueden sacar fotografías ni tomar videos. Son las condiciones del niño. Los peregrinos van a llegar en cualquier momento al pueblo. No se atrasen, muchachos. ¡Jonás! No he visto a Isaías en toda la mañana. Búscalo y infórmale que no le daré más oportunidades. La falta a sus deberes es un pecado en contra del niño. Y será castigado como tal. Ya no son unos chamacos, carajo. Mateo. Tu hijo está bien. Es de los mejores de su equipo. Las sanaciones van a comenzar en 2 horas. Tienes que apresurarte. ¿No quieres saber nada de él? ¿Tampoco de Concha? Pues ahora es tu familia, Damián. El niño me impuso ser el sacerdote del campamento. Y como tal, nunca estuve casado y nunca he tenido hijos. Es su decisión. Y yo la acepto. Hay cosas inaceptables. Mateo, tú no eres así. Tú sabes ver la diferencia entre las verdades y un simple capricho. Baja la voz. A veces pienso que no entiendes el privilegio que se te ha dado permitiéndote entrar al pueblo. No, yo no niego la santidad del niño. Mi fe es inquebrantable, pero hay cosas que no tienen nada que ver con la fe. Basta, Damián. Allá en mi pueblo, Eliana se está muriendo y el niño se niega a sanarla. El niño no puede sanarla. ¿No puede? ¿O no quiere? Damián, no me obligues a acusarte de herejía. Mire. Jonás, ¿qué pasó con Isaías? Ayúdenle al doctor con la reliquia. Aquí nadie nos va a buscar, Sara. Por favor, nadie va a saber nada. Por favor. Tenemos que regresar. Ya pronto. Mateo. No diga a nadie, ¿saben de qué ahora? ¡Qué locura los ha hecho acercarse hasta aquí! No iba a dejar que me poseyera, Mateo. Sé que no dejarías escapar tu pureza, Sara. Y sé que no eres tonto, Isaías. Pero no pude ignorar que se acercaron a la cabaña. Mateo, fue mi culpa. Yo la traje. Castígame a mí.
Este lugar es peligroso incluso para mí. Hay cosas que solo el niño puede mirar. Desde este momento tienen prohibición absoluta de cruzar palabra mientras vivan en el campamento. ¿Entienden? Sí, Mateo. Vámonos. Mi mujer, que estaba para morir, ¿sabe ahora cómo está? Está embarazada. Por eso he dedicado mi vida a dar a conocer al niño. Cada vez es más gente la que viene de todas partes en busca de su misericordia. ¿Y no ha escuchado de esa doctora que denunció al niño, la que lo acusó de charlatán? Esas son puras envidias de los médicos, señorita. Los médicos dicen que ellos sanaron la epidemia del año pasado con sus vacunas. Los pobres sabemos que no fueron las vacunas, fue nuestro niño. Pregúntele a la gente humilde. Nosotros sabemos más que los médicos. Vacunas. ¿Cómo te sientes, Ileana? Estoy bien. ¿Por qué me miras así, Damián? No ha llegado mi hora, ¿eh? Piensa lo que piensen todos. Mira, yo sé que el niño no puede sanarte, pero yo soy doctor. Yo sí puedo. Si quieres... No es broma. Tú ya no eres doctor y lo sabes. No quiero que mueras. Mi muerte será por su vida. ¿Qué más puedo pedir? Desde que lo conocí, ese ha sido el sentido de mi existencia. ¿Cómo llegaste aquí, eh? ¿Quién te trajo? ¿Sabes cuál será mi último deber? Traerle otra mujer al niño antes de morir. Como la vida anterior me trajo a mí. ¿Hubo otra vida antes? Pero no es necesario que busque a nadie todavía. Estoy llena de vida. Nadie me va a reemplazar aún, Damián. Nadie. Señorita, en Agua Azul no haga preguntas. El niño está para sanar, no para dar información. No se preocupe, señorita. Yo nada más quiero ser curada igual que todos. Bienvenida al pueblo del Santo Niño. Thank you.
Padre. ¿Qué veo en estos rostros que vienen a mí? Desesperación, temor, duda. Es una duda la que arrastran, una duda a la que llaman enfermedad. Pero hoy vivirán una fiesta más gozosa que todos sus templos, libros y sacerdotes. Porque hoy te verán a ti obrar ante sus ojos. Te verán obrar a través de mis manos. Ya llegamos a San Jacinto, Lucía. Tengo una lancha cerca, así que no vas a tener que caminar casi nada. Lucía, no puedes estar tan mal. Aún. Seguro es el mareo del viaje. Voy a abrir la puerta, ¿ok? Hay gente, así que no llames la atención. ¿Sometes, hermano, a la misericordia del santo? Sí. ¿Creyendo en el Señor Dios Padre y Dios Hijo y en el Espíritu que nos hace uno? Sí. ¿Creyendo en María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto? Sí. ¿Creyendo en el santo niño, encomendado de Dios en su pueblo, amado para obrar la misericordia en tu cuerpo? Sí. ¿Creyendo en el santo niño? Sí. ¿Creyendo en el santo niño? Sí. ¿No temas? La enfermedad existe para recordarnos que nuestro cuerpo está hecho de arena. Existo para recordarles que esa arena fue modelada por los dedos de Dios. No te pido que vuelvas a tu vida, pues ya no volverá a ser la misma. Pero en verdad te digo, has sido sanado por mi mano y este privilegio de pagarlo con fe.
¿Tú? Dime la historia de tu mal. Nunca pude caminar bien. Sufrí una enfermedad cuando era chica. Es ninguna enfermedad forastera. No entiendo, niño. ¿Me estás probando? No. Sufrí una enfermedad cuando era chico. ¡Mientes! ¿Has venido a probar mi verdad? Desde tu tierra corrupta, donde reina la duda. Levántate. Levántate y vete por donde viniste. En mi cuerpo y no tengo nada. Estoy sana. ¿Qué burla es esta? No, no es ninguna burla. No vengo a burlarme. Vengo a testificar tu santidad para compartirla con el mundo. Soy periodista. ¿Periodista? Quiero grabarte y enseñarle a todo el mundo tu poder. La infamia de tu veneno me ha tocado. Charlatán, me han llamado los tuyos. Vete. Vete, antes de que mi pueblo aplaque la infamia de tus viles intenciones. No, no, espera. Santiago. No, espera. ¡Basta! Sin violencia. ¿Quién te imaginas que eres, doctor? Porque esto no nos conviene. Tienes que entender que ahora el mundo sabe de ustedes. ¿Tú sabes por qué Jesús sanaba a su prójimo? ¿Lo sabes? ¡Cállate de una vez, bruja! ¿Lo sabes? Dios le brindó esta herramienta para darse a conocer, para que todo el mundo supiera sobre su origen sobrenatural. Esa es la única razón por la que Jesús sanaba. Para que el hombre se rindiera ante la verdad. Déjala. Dios no concebió a su hijo nada más para beneficiar a unos cuantos. Jesús lo hizo sanador para que todo el mundo se arrodillara a sus pies. Yo sé que muchos de mis colegas te han llamado charlatán. Déjalos que hablen. Por eso estoy aquí. Y te he visto sanar. ¿Lo has visto? ¿Con los ojos de la fe? Con los únicos que tengo. Déjame ayudarte a que todo el mundo conozca sobre tus poderes. A traer gente de otros lugares, de otros continentes. A que este pueblo sea lo que está destinado a ser. El hogar del Hijo de Dios. La Tierra Santa donde todos los peregrinos van a venir a reverenciar a la creación. Niño, tienes que escucharme. Gracias por querer ayudarme, pero ya viste que puedo sola.
Servido, ayúdame. Necesito llegar a ver al niño. Usted trató de hacerle daño al niño, denunciándolo. Y vino mucha gente y las autoridades. Silvino, por favor. Solo necesito verlo. Ayúdame. ¡Detenla! ¡Detenla! Está en el pueblo ahora. Vaya. Él lo está esperando desde que se fue. Gracias, Silvino. ¿Qué haces, idiota? Tiene que llegar conmigo. Yo la traje, yo la conseguí. Usted ya hizo su parte, doctor. La verdad, nunca pensé que le iba a traer. Pues lo hice. Y el niño va a tener que cumplir lo que me prometió. Los periodistas solo nos han dado problemas, niño. Hay cosas que el mundo no debe saber. ¿No viste sus palabras, Santiago? ¿Dudas de que están inspiradas por mi padre? Ella tiene razón. Estamos en otra era. Y si mi padre quiere que sane, debe ser a todos. ¿Reportera? No, niño. Eva. Así me pusieron mis padres. Pues hija, eres de Eva. Al igual que todos los extranjeros. Ahora mira los ojos de Dios. ¿Juras? Decir la verdad de lo que aquí has visto y verás. La única verdad que es la de mi padre. Serán las imágenes las que hablen. Las que convenzan. Nada más lo que mi cámara registre. Y tú misma te sorprenderás de lo que vas a mostrar al mundo. ¡No! Lucía. ¡No! 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 Lucía. ¡No! 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 Llévenla a la iglesia. Todos en no. sus casas, los peregrinos también. ¡Todos! ¡Suélteme! ¡No! Lucía, ¿qué haces aquí? ¿Por qué regresaste? Pregúntale a tu amigo, Arca. Apaga. Él me permitió. ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué te hizo Farca? ¿Cómo te convenció de volver? No me convenció de nada, Damián. ¿Crees que soy como él? ¿O como tú? Solo quería seguir con mi vida. Este recibimiento es inapropiado, Lucía. Te pido mil perdones. Sígueme al templo. Nuestro templo. ¿Qué está haciendo yo aquí? Él aquí. Dios ha creado a las ratas porque incluso él a veces debe servirse de ellas. Lo logré, niño. Te la he traído. Me complaces, doctor. Y me sorprendes. No sería justo que me des lo que me prometiste. Todo a su tiempo, doctor. ¿Le hiciste a Lucía, imbécil? No me hables así. ¿No cumplí el mayor deseo de tu niño? ¿El que tú y los demás no pudieron cumplir? ¿Cómo le hiciste? Le inyecté un virus. El virus del ébola.
¡Cállate, eso, imbécil! ¿De qué te preocupas? ¿Tú sabes mejor que yo que el niño la va a sanar? Ha vuelto. Tal como estaba escrito. Hombre de poca fe. Para lograrlo, has tenido que pactar con esa víbora. Así lo quiso mi padre. Ahora déjenos. Lucía. Ahora mi vida por fin está completa. Contigo. Has llegado para reemplazar la vida que se extingue. Agua. ¿Lo has visto? ¿Has visto por fin? ¿Has visto cómo eres más importante a mi lado que en ningún otro sitio? Quiero saberlo todo. Quiero saber cómo hizo el doctor pequeño para conseguir lo que mi padre parecía lograr. He vuelto porque te necesito. Es la verdad. Yo también te necesito. Mi fe en ti ahora es grande. Por eso he vuelto, porque... porque necesito que me sanes. ¿Sanarte? Niño. ¿Sanarte de qué? ¿Sanarme? ¡No puedo sanarte! Trata de mantener la calma, Lucía. ¿No te has fijado que hay una única persona en el mundo a la que no puedo sanar? ¿Que está enferma por mí? ¿Que morirá por mí? Yo no puedo curar a mi vida, Lucía. Porque es mi vida la que me cura. Tú eres mi vida.